小笼包。Maybe they are prepared. Yeah, maybe they are fried. 这等五六分钟。Five or six minutes. Okay. 我也要这个。大的。对。Vamos a desayunar un poquito de lo que habéis visto por aquí. Son como unas dumplings, ¿no? Así como un panecillo que lo enrollan así y dentro lleva carne y algo más, ¿no? Y luego lo ponen y lo hacen al vapor, ¿no? En las cajas estas de bambú así como redondas, ¿no? Ahí lo meten y se cocina al vapor. Y por aquí ahora un té batido, ¿no? Ahora lo veréis. Es como le ponen la tapa al batido. La ponen ahí y la máquina trintea la tapa. Chinese, sí. Bien, pues tenemos por aquí ya todo el desayuno preparado. Y es por un lado los dumplings estos, ¿no? Que dentro tienen como una especie de líquido, ¿no? Ahora está súper caliente, entonces te quemas por completo. Bueno, lo muerdes un poquito y luego absorbes el líquido, ahí, y ya luego te lo comes. Vale, ya hemos desayunado prácticamente. Y así es como funciona la paquetería en China. Llega una chica con una mujer con una bici y lo pone ahí atrás y ya está. Aquí además hay un montón de bicicletillas así pequeñas con un motor, ¿no? Y así es como se suele mover la gente, ¿no? Porque las motos en general están prohibidas, las más grandes. Entonces tienen estas muy pequeñas. Y aquí tiene una cargándose, ¿no? Tiene ahí el cable con la batería y luego por ahí, transformador y por ahí. Y aquí a lo mejor en el asiento de atrás, a lo mejor dos personas pueden ir ahí. Luego, otra persona aquí y otra ahí. Así que el tema está en que es una familia que no tenga demasiado dinero, pues se compra una bici de estas eléctrica baratilla y ya se puede meter. Los cuatro de la familia se pueden meter ahí y moverse a cualquier lado, ¿no? Porque se apiñan ahí, ¿no? Los cuatro todos juntos y pues vale, de viaje a donde sea.
esto por aquí es el mercado de cosas falsas, ¿no? O sea, el fake market. Y tienen todo productos electrónicos y ropa, bolsos, gafas, de todo. Y todo fake, ¿no? Y es todo ese edificio que ves por ahí atrás. Una parte es la estación de autobús y otra parte el fake market. Y pues bueno, tienen de todo y siempre hay que regatear. Siempre, por lo menos la mitad. La mitad menos.